Spider-Man versus los enemigos de Batman. Ya vimos cómo Batman se enfrenta a los enemigos de Spider-Man, desde lo más básico hasta los más poderosos, si puede o no puede ganar. En ese video planteamos que Batman viaja al universo arácnido, pero entonces, ¿es Spider-Man el que viaja al universo del murciélago? Muchos en la publicación apostaron a que Spider-Man gana por paliza, y puedo entender por qué. De los villanos más poderosos de las películas de Batman están Bane. Y Spider-Man es muchas, pero muchas veces más poderoso que este personaje. Pero recordemos que lo más aterrador de los villanos de Batman es que no son peligrosos en poder, sino por su inteligencia, nivel de planeación y en un todo, ser unos genios para el mal. ¿Estará Spider-Man a la altura? Vamos a averiguarlo. Aprovecho a decir que tomaré los Batman modernos, es decir, desde Bale hasta Pattinson, ya que estamos comparando a Tom Holland, el Spider-Man más reciente que tenemos en live action. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes darle like a este video y suscribirte al canal. Te prometo que no te vas a arrepentir, y si no te gustan los videos, quita la suscripción sin ningún problema. Ahora sí, comencemos. Batman inicia. Tiene unos grandes villanos, pero incluso antes de llegar a eso, Spider-Man se va a topar con una ciudad corrupta donde no podría confiar en otro policía que no fuera James Gordon. Esto no es Nueva York, esto es Gótica. El espantapájaros es interesante en esta saga. Él utiliza un gas para provocar miedo en las personas, afectando hasta a Batman. Con una carga concentrada se puede matar. Sabemos que este gas afecta hasta metahumanos, por tanto Spider-Man sí se vería afectado. Quizá intente concentrarse recordando las ilusiones de Misterio, pero esto es algo peor porque es más íntimo. Como ya dije, mano a mano Spider-Man gana fácil. Pero seguro trabajaría muchísimo para desarmar toda la red de este villano. Se tendría que apoyar mucho en James Gordon porque Batman, además de su inteligencia, tiene una enorme cantidad de recursos. Recursos con los que Spider-Man no cuenta. Lograría hacer la cura, pero dependería mucho más que Batman de personajes como Lucius Fox. Ra's al Ghul es el villano final. Del mismo modo, mano a mano Spider-Man no tendría problema, y hasta lo salvaría a diferencia de Batman, pero de tener todo su plan para destruir Gótica, Spider-Man sudaría la gota gorda, aunque creo que sí podría ganar. Lo mismo pasa con los mafiosos de la ciudad, Spider-Man podría atraparlos a todos, pero de ahí a ganar la batalla contra la corrupción, hay un camino largo. En el Caballero de la Noche tendríamos a los peores villanos de la saga. No empezaré en orden, ya que quiero dejar de lado a dos caras. Spider-Man podría desactivarlo fácilmente, a pesar de todo lo que hace en esta película. Yendo al peso pesado está el Joker. No hay nada que el Joker pueda hacerle a Spider-Man. Es un hombre normal y corriente. La cosa, como ya dije, es detener sus planes. Batman muchas veces cayó en sus trucos, no cabe duda de que Spider-Man también lo haría, aunque al final creo que descifraría sus trucos por un simple hecho, Batman es muy inteligente, sin embargo, Spider-Man también es un genio en su universo. Si a eso le sumamos su agilidad, sería tan efectivo como Batman en esta saga. El problema, como ya dije, es su falta de recursos. Si nos ponemos de ejemplo las trampas de Rachel y Dent, dependiendo la distancia, pero quién sabe si columpiándose Spider-Man llegue a tiempo. Tras lo vivido en No Way Home con su equivalencia al Joker, el Hombre Araña no se vería corrompido por el Joker, pero aunque pueda atraparlo, capaz y salva a menos gente que Batman. Esto se intensifica más en la siguiente película. Si este video te está gustando, por favor regálame tu like y suscripción, es de gran apoyo para mí para que siga creciendo. Ahora sí, continuemos. Podemos concentrar toda la Liga de las Sombras en el Caballero de la Noche Asciende, ya que tanto Talia al Ghul como Bane tienen el mismo plan, destruir Gótica con una bomba atómica. Esto con la ayuda de todo su ejército. Me queda claro que Spider-Man es mucho más fuerte, a golpes lo revienta, pero nuevamente, Spider-Man dependería más que Batman de personajes como Gordon, Fox y hasta Gatúbela para combatir una amenaza tan grande. Podríamos pensar que con su ingenio y poderes Spider-Man puede hasta desactivar la bomba, pero sería algo complicadísimo. En este caso,
en un universo tan realista como el de Nolan, Spider-Man no pondrá a prueba sus capacidades heroicas y físicas, sino su inteligencia, paciencia y capacidad de gestionar todo lo que ocurre en Gótica al mismo tiempo. Curiosamente, es en estas películas donde Spider-Man más sufriría, por lo antes mencionado. Es cierto que Spider-Man tiene enemigos mafiosos, pero 1. Tom Holland no los ha enfrentado y no creo que haya comparación. Por supuesto, no ha tenido propiamente un enemigo de estas capacidades. Pasando al extinto DCU, el primer enemigo que vemos enfrentar a Batman es Superman. Dejando de lado la incoherencia de que Spider-Man quiere enfrentar a Superman, les recuerdo que este no cuenta con ningún recurso como los de Batman. De entrada no conseguiría la kriptonita, por tanto no hay nada más que hacer. En segunda, este Spider-Man ya aprendió que no debe de matar. En caso de que consiga la kriptonita para enfrentar a Superman, seguro solo no noquearía o algo así. No querría matarlo. De igual forma, Doomsday es creado en esta película. Spider-Man sería hasta más inútil en combate que Batman, ya que él al menos tenía armas de kriptonita. Spider-Man no las tiene, y por muchos trucos que tenga, está fuera de esta liga, en el que el villano aguanta una bomba nuclear estallada en su cara. Otros villanos a los que considero derrotaría por su increíble agilidad sumado a su sentido arácnido son Deadshot, Joker, Harley Quinn y la mayoría del escuadrón suicida de James Gunn. Los Parademons, sí, si Batman pudo vencerlos mano a mano, no me cabe duda de que Spider-Man también lo haría. Finalmente, Spider-Man volverá a vérselas en un mundo lleno de corrupción y donde su villano será un dolor de cabeza, el acertijo del universo de Matt Reeves. El acertijo presenta un problema, y es que es un hombre sumamente inteligente. ¿Puede Spider-Man equipararlo? La respuesta es sí. Es un genio, y seguro sería tan eficiente como Batman en este film. Aunque esto significaría que a pesar de derrotar al acertijo, la ciudad no se salvaría de la inundación. Eso sí, enfrentaría mucho mejor a los seguidores del acertijo. Entonces, sí lo derrotaría, y de forma más eficiente. Sin embargo, no creo que pueda salvar a la ciudad de su final. Lo dejo a tu consideración. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comenta aquí, ¿cómo le iría Spider-Man en universos tan realistas y oscuros como los de Batman? ¿Crees que tendría alguna oportunidad contra los villanos? Coméntalo todo aquí abajo. Mientras mandaré saludos a las siguientes personas. Saludos para Ariel León, Capitán Encanto, Carlos Hernández, Cyber 789, David DT, Diego André González, Emilia Aquino, Forever Marvel, Jefferson Gabriel, Juan Diego, Lucas Canto, Manuel Piña Sánchez, Mariana Arteaga, Mr. 2965, Nicolás Trevio, Pablo Man, Sparkle, Titán Cámara Supremo, Víctor Ligonio y Xeno Prime. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.